sello discográfico Tacma Records se ha convertido en un punto de encuentro de músicos, artistas sonoros y compositores de distintas partes del mundo, sobre todo acercando nuevas audiencias a la creación musical y sonora contemporánea. Y para nosotros estamos muy orgullosos de publicar el siguiente álbum, Ecos de Viaje, un homenaje a Estefan Escobar Nibio, interpretado por el Sable Muchamucas en nuestro sello discográfico. Bueno, pues la obra Ecos de Viaje está pensada sobre todo basándose en todo lo que el legado que nos dejó el maestro Estefan Escobar Nibio. De partida para crearla fue utilizar el tipo de discurso que él utiliza en su música, el tipo de técnicas, el tipo como de forma grande que él solía utilizar, y pues darle como una versión muy propia de todos estos elementos, ¿no? Entonces, Me surgió esta pieza que tiene 4 movimientos. El primer movimiento es un preludio a manera de solo del primer bajo, en el que los demás bajos están haciendo un juego nada más como esporádico de estereofonía con este solo. El segundo movimiento se llama Viaje, que es básicamente en lo que más me basé en Estefan Escobar Nibio. Entonces, Viaje es porque Escobar Nibio tiene una obra que se llama El viaje que nunca termina. Entonces hace alusión directamente a su obra, ¿no? El viaje que nunca termina para mí es una de sus obras más interesantes. Y en toda esta parte pues es muy rítmica, es llena de estos elementos compositivos de Escobar Nibio, muchos efectos, muchas técnicas extendidas, mucho caos, mucha energía. Luego viene el tercer movimiento, en el que es una parte en la que busco plasmar la cultura que tenemos en nuestro país. Meto un poco como percusiones prehispánicas y un poco esto que imita los caracoles mezclados con esta percusión, ¿no? Entonces es como un llamado así a como la guerra o como, no sé, algo fuerte, una celebración fuerte. En esta parte todavía hay como reminiscencias del viaje, y se mezcla con una transición que es para mí como si fuera la lluvia, una tormenta. Empieza con muy poquitas gotas, con pizzicato arpeado, y luego se convierte más como en percusión en la caja, hasta que ya es como un caos así de sonido percusivo, como si fuera lluvia. Y ya que se termina la tormenta, se conecta con el cuarto movimiento, que se llama Desprendimiento, que para mí representa esta parte de que Estefano se pasó a otra vida. Justamente se acaban de cumplir los 10 años de su defunción. Entonces este desprendimiento es como que se fue de aquí, de este plano terrenal, pero nos deja todo un legado, ¿no? Entonces, esta parte es muy espiritual, muy tranquila. Es la única parte tonal. Y final, así hasta el final, termina el mismo gesto con el que empieza toda la pieza. Con Rodrigo Mata ya estamos al tercer capítulo de esta experiencia, de este viaje musical, que empezó, creo que en 2018, y ahora estamos en 2022, y tuve
este tercer encargo del maestro, que ha sido realmente de nuevo un honor el hecho de que él confiara en mi oído y mi experiencia, en mi equipo de trabajo, para realizar esta nueva aventura de la música contemporánea para ensamble de contrabajo. Entonces, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo creato una sinergia, una relazione stabile di lavoro, soprattutto per il cuidado extremo che si richiede per questo tipo di musica classica contemporanea. Lo tecnico sì è un reto bastante interesante por como productor, porque diciamo desde la primera experiencia yo en mi mente existía esta fórmula de varios contrabajos tocando a la vez. Entonces dije, ok, qué tipo de micrófono voy a usar, qué técnicas de microfonatura voy a usar, qué tipo de preamplificador. Y en realidad como lo que menos se registra en este tipo de obra son las frecuencias graves, que en realidad invito a quien escucha o quien tendrá este producto, probablemente ya conocerá la obra del maestro Mata y del ensamble. No hay tanta problemática en realidad. Fue, creo, la primera experiencia donde era todo nuevo. Claro, lleva sus retos porque pues, en algunos momentos los artistas tocan en zonas muy no convencionales. Entonces hay que cantar también estas áreas del instrumento. Hay veces que golpetean atrás del instrumento, entonces también esto es como un sonido que se puede ofrecer en la producción. Entonces, ha sido realmente un reto hasta aquí y espero que tengamos más aventuras en esta música contemporánea para contrabajo. Considerar un triple homenaje a tres compositores cuya influencia ha sido muy importante en la concepción de esta obra, que son James Tenney, Giacinto Scelsi y Stefanos Codanillo. La influencia de Tenney es quizás la más evidente, ya que la obra se trata de una suerte de recreación de una obra suya de casi el mismo título, que es Beast, que está escrita para contrabajo solo. En esta obra el contrabajista comienza tocando en unísono, es decir, toca una misma nota en dos cuerdas distintas simultáneamente, y a partir de este unísono debe ir desviando la afinación de una de las dos cuerdas muy poco a poco, lo cual genera una serie de pulsaciones o batidas acústicas mediante la interacción del sonido de estas dos cuerdas, que en inglés se llama beats. El título es por tanto un juego de palabras entre estos beats y la palabra beast, que significa bestia en inglés, al cambiar el orden de las dos últimas letras. En mi obra lo que hago es adaptar este mismo concepto al quinteto de contrabajos, y dado que la velocidad de estas pulsaciones acústicas depende en gran medida del grado de desviación en la afinación del unísono inicial, que es algo que los intérpretes pueden controlar con una gran precisión, pues el hecho de contar entonces con un quinteto de contrabajos me permite crear una polifonía de pulsaciones acústicas que va fluctuando entre los cinco instrumentos. La obra fue escrita para el ensamble Muxamucas el verano pasado, en agosto de 2021,
y dada la distancia entre Europa y México, pues además de las restricciones de viaje por la pandemia, no nos ha sido posible encontrarnos para trabajar la obra en persona. Pero bueno, pues afortunadamente hoy en día no hay ningún problema en comunicarse de manera instantánea con cualquier parte del mundo y por tanto Rodrigo Mata y yo hemos podido estar en contacto a lo largo de estos meses para hablar sobre el proyecto, resolver dudas sobre la interpretación de la obra, etc. De manera que, aunque no he podido escuchar la obra todavía en directo, no me cabe ninguna duda de que han hecho un trabajo sensacional y desde luego tengo muchas ganas de escuchar este nuevo disco y de mantener el contacto con el ensemble en el futuro. Ok, bueno, primero que nada quisiera agradecer a mis compañeros, a Rodrigo, por haberme asentado de nuevo. De hecho, cuando entré en 2016 con Jonathan, también, al igual fue un parteaguas, yo aprendí muchísimo lenguaje, muchas cosas del contrabajo de las que no tenía ni idea. Entonces, bueno, gracias a Mushamucas, yo tuve el impulso y la motivación de querer ser un contrabajista profesional. Y así es como decidí buscar nuevas oportunidades. Y la verdad es que yo sigo aprendiendo mucho del taller. Independientemente si continuamos todos o no, yo pronostico que va a seguir adelante y va a seguir mejorando como lo ha hecho desde que se creó, inclusive antes de que yo ingresara. Parlerò del mio lavoro Cluster 6 per sestetto di contrabbassi, che è una delle 8 versioni di Cluster. Ci sono molti elementi tecnici e stilistici nella mia composizione che possono ricondurci alla scrittura adottata dal contrabbassista e compositore Stefano Scodanibbio, allievo come me del maestro Fernando Grillo 1945-2013 negli anni 70 del secolo scorso presso il conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, Italia. Questo lavoro può essere considerato un omaggio a Stefano Scodanibbio proprio perché vuole emulare e riprendere alcuni tratti distintivi della sua personalità musicale, sia dal punto di vista dell'uso dello strumento che dell'approccio ad un linguaggio musicale sempre aperto alla sperimentazione, alla curiosità e allo stupore davanti all'evento sonoro, inedito e a volte perfino inaudito. Due elementi possono essere considerati protagonisti musicali e ideali dell'opera. Le parti solistiche, assegnate alternativamente a tutti i sei contrabbassi, e le textures, sempre cercando di sfruttare le enormi risorse fisiche e tecnico-strumentali insite nell'ensemble. L'intera opera non è altro che la costruzione e la successiva scomposizione, nel tempo e nello spazio, di intrecci e di agglomerati sonori dominati dall'intervallo di quarta giusta. Attraverso i socials, sui siti internet, su Apple Music e in alcuni video su YouTube, ho avuto modo di conoscere l'ensemble Mushamucas, una formazione giovane, intraprendente, piena di iniziative e molto attiva nella scena internazionale della nuova musica dedicata al contrabbasso. Sono felice e onorato di aver potuto partecipare in maniera attiva a questo progetto. Grazie. Bueno, trabajar en este tipo de proyectos para mí es muy importante, puesto que enriquece mi labor, mi trabajo tanto como músico, también como pues, operador en grabación. Es ya la segunda vez que trabajo en un disco con Rodrigo y me sorprende mucho el contraste del disco anterior, pues personal, a, digamos, a este tipo de proyectos y ensambles. Y de verdad es música muy bien hecha, muy bien intencionada, ejecutada pues con una profundidad técnica muy alta. Entonces de verdad me siento muy orgulloso de hacer parte de estos proyectos y sé que el resultado va a ser maravilloso.
va a ser enriquecedor. En cuanto a la obra Isla, es una obra, un sexteto con trabajo escrito para el ensamble Muchamucas, que mezcla un trabajo de notación e indeterminación. Dentro de las tres partes siempre van a haber elementos totalmente escritos musicalmente que se van a mezclar con grafismo. Dentro del sexteto se van a formar pequeños grupos también que van a ir dialogando, y donde la escucha es muy, muy importante para las decisiones que vaya tomando cada intérprete, porque cada uno va a ir aportando de diferentes formas a esta compleja masa sonora que mezcla armónicos dentro de un aspecto también muy desde el ruido. Me interesa mucho el trabajo desde el ruido acústico, desde todo lo que se genera, desde la flotación del arco en la cuerda o materia contra materia. Es una obra que busca, ¿no es cierto?, una relación sincera con el sonido, desde el intérprete que propone efectivamente una búsqueda y un trabajo de ensamble que sea desde la escucha. Es una obra que también tiene un final que directamente es una propuesta de improvisación con algunas técnicas determinadas, en donde esta textura, ¿no es cierto?, va a ir resonando una isla. Cada uno de los intérpretes va a tomar una resonancia, ¿no es cierto?, bajo su experiencia, bajo su cultura, de Stefano Scodanigio. Así que así veo al maestro, como esta isla dentro de un mar de conocimiento que está ahí, y que por suerte ahora cada vez somos más en el mundo contrabajistas y compositores que reconocemos su obra y podemos tener más acceso a ella también, ya que cuando yo empecé con este trabajo de investigar su música, su obra, hace unos ya buenos años, era muy difícil tener acceso, sobre todo desde Latinoamérica, en el caso mío de Chile. Entonces era un trabajo de investigación un poco que ahora se facilita, ¿no es cierto?, con estos medios, con un llamado desde México y que resuena en diferentes partes del mundo. Así que valoro mucho, mucho el trabajo del ensamble Muchamucas. Espero pronto poder escucharla en vivo también, la obra. Y eso, agradecer la oportunidad de compartir con tremendo ensamble y tremendos compositores. Estamos muy contentos con la emisión que tenemos ahorita, porque somos gente que estamos como muy comprometidos con el proyecto y lo que hacemos. Y ahorita en este punto del ensamble ya no podemos llamarnos taller, porque bueno, ya estamos profesionalizándonos y buscando otras cosas pues más allá, ¿no? En un principio sí había mucha chance de aprender y demás cosas, pero digo, no es que ahorita no aprendamos, pero sí tenemos que ya ir a un camino mucho más profesional. I unfortunately not yet had the chance to hear the Muchamucas ensemble in person. However, I did hear them perform in the International Society of Basses virtual conference that took place online recently, and I was really blown away by their performance and also really liked their choice of repertoire, so very excited to be working with them. I'm very excited to hear what Muchamucas Bass Ensemble has done with the piece. And thank you very much for performing it to the ensemble. Thank you. Rodrigo, last year Rodrigo asked me to write a piece for this fantastic project, and the music should in some way or another reflect upon the legacy of Stefano Scodanibio. In many ways, I'm a living example of his legacy, because I was one of the first to play his music, and I went to a lot of his concerts, and after a while we became friends and colleagues, and we did a lot of collaborations together. Stefano's techniques and his music were at the early point a huge inspiration for me, at a time where I was kind of discovering my own way of playing the bass. So right now I'm at a very different place, so
when Rodrigo asked me, I found it quite hard to come up with any ideas for this piece. So while I was thinking about this, I started doing an arrangement of a string quartet arrangement that Scotanebio had done of the Mexican popular song called Canción Mixteca. And while I was doing this, I had time to think, and I came up with the idea for my own piece, which I called Spectral Compass. Now, Spectral Compass now belongs to a bigger series of works, which are all based on the same fundamental idea, which is two sine tones that start on the tone D and move in a slow glissando in each direction for one octave up and one octave down. And around this frame, I want to explore different spectral qualities of sound and of playing techniques and other type of sound, for example, beatings and glissando. So in this particular piece, which is also one of the most conclusive pieces of the series, I explore a playing technique called spectral phase difference bowing. And this is not the technique that Stefano Scotanebio was using, but it's just like a variant of a technique which was used by a lot of players in the 80s and 90s, and Scotanebio used it in the opening of his piece Voyage That Never Ends. He was kind of hitting the string with a bow. So this other variant called spectral phase difference bowing, it's kind of just a different version of this. And again, this technique, I think, comes from Fernando Grillo and his work with spectral composers in the 1980s. The other techniques in spectral compass is multiphonics, which Stefano used, and harmonics, which he obviously also used. So two basses, bass number 3 and 4, I think, in spectral compass, they play only this rhythmical phase, this rhythmical bowing technique, and the long glissando. And the two other basses, they have all their strings tuned to D, and they play harmonics and multiphonics on the overtone series on the tone D. I want to say thank you to the ensemble Musha Mukas and Rodrigo Mata for this fantastic project, and I hope you enjoy the CD. And I say goodbye for now. Thank you. Pues me siento agradecido, básicamente, de poder compartir más allá de mi vocación, mi instrumento, ¿no? Con otras personas. Poderlo tocar, eso es algo muy bonito. Y también, pues, de haber visto varias como facetas en el proceso de crecimiento del ensamble a cargo de Rodrigo Mata. Recuerdo que por ahí de 2015 empezamos montando un repertorio bastante modesto en comparación a lo que estamos grabando en esta ocasión. Pero la verdad es que pues el ensamble ha funcionado por la dinámica de entrega y de trabajo, ¿no?, que ha tenido cada uno de los integrantes. Entonces, pues yo me siento muy agradecido de haber participado en los inicios del ensamble, de haber conocido tantos contrabajistas que han transitado en el ensamble y finalmente concluir con este equipo, ¿no?, de contrabajistas súper talentosos.
poder aportar mi ejecución, mi interpretación, mi instrumento y poder aportar también mi música, ¿no? Que tuve la oportunidad de componer. Mi pieza Taos para cuarteto de contrabajos fue comisionada por el ensamble Muxamucas para estar en su siguiente álbum. Y también estando yo en residencia artística con el ensamble, esta pieza, cada instrumentista tiene una parte solista y se crea un contrapunto entre los cuatro, creando toda una masa sonora que va evolucionando a lo largo del tiempo. Al escuchar esta pieza en la grabación fue algo gratificante, sobre todo la relación de intérprete-compositor fue de ahorita de vital importancia para la grabación de esta pieza, porque vine en estos días a Guanajuato a ensayar la pieza con el ensamble y a trabajarla para que saliera lo mejor posible el día de la grabación. Y la verdad estoy muy orgulloso del resultado. Bueno, pues quisiera comentar que el resultado de la interpretación de mi obra Es extrañable por el ensamble Muxamucas fue realmente sorprendente. Ayer fue cuando se grabó el día de ayer y terminé súper feliz. La verdad es que es una cosa que platicaba con Rodrigo, es que pocas veces me ha pasado que lo que escribo sea lo que escucho y sea lo que es interpretado, ¿no? Porque de repente hay como tres pasitos que pueden ser falibles, ¿no? A veces uno escucha algo, lo escribe y no escribió lo que escuchó. A veces uno escucha algo, lo escribe y es correcto, pero a la hora de interpretar no se toca igual. Y me gustó que esas tres fases funcionan muy bien. Es extrañable, les platico un poquito, es una obra inmersa en el lenguaje postonal, diría yo, con el uso de algunas técnicas extendidas. Y formalmente yo en este periodo donde la escribí estaba analizando mucho la música de Schoenberg, de Spearman. Entonces traté como de llevar la forma de manera libre, pero acaba funcionando dentro de una forma tripartita. Lo que sí es que busco la continuidad constante en el desarrollo de las frases, en el desarrollo de los temas, y todo se genera a partir de un gesto que escuché de un ave, justo en el cuarto donde estaba componiendo. Lo que hice fue transcribir tal cual el trinar de la ave, y es el primer gesto que van a escuchar en la obra, que es un rebotando del arco a un ordinario mediante un armónico, ¿sí? Y eso empieza a ser autogenerativo, y empieza a formar una serie de contrapuntos mediante armónicos y notas ordinarias. I'm happy to participate in the bass quartet of Rodrigo Mata, and I think it's a very important work for the Mexican bass scene, and I'm really looking forward to hear the whole album. And my contribution to this album is a piece, or a couple of pieces actually, which I entitled We Didn't Come This Far to Only Come This Far, and I hope you enjoy listening to it, and I'm really glad to be part of this project. Thank you very much. Bye bye. Estoy muy contento y muy emocionado de tener la oportunidad de presentar esta suma de muchos esfuerzos, este gran proyecto titulado Ecos de Viaje, homenaje a Estefan Escolanibio, que hacemos con mucho respeto y mucha admiración a este gran maestro que cumple 10 años de haber pasado otra vida y nos ha dejado un gran legado de material musical, y espero que toda esta música les transmita algo, les provoque algo y les deje mucho que pensar, mucho que disfrutar tal vez, mucho que lo que quieran. Muchas gracias.
Thank you.